de hoy en Trail se hace por el suroeste antioqueño. A mis espaldas, la topografía de Támesis, Andes y Jardín. Aprecien estas montañas tan maravillosas. Nuestro recorrido va a ser muy especial. Hoy estamos parados desde el corregimiento de Buenos Aires. Apreciémoslo todos y disfrutemos. De MTV Arriero estuvimos por aquí haciendo un recorrido en las bicicletas y este recorrido realmente me pareció tan bonito que valía la pena volver por aquí en la moto, hacer una ruta de trail arrieros, y la intención es iniciar aquí, continuar rumbo al municipio de Jericó y ahí según cómo estén las condiciones vamos a determinar si seguimos Jericó o municipio de Támesis. En aquel momento vimos paisajes muy bonitos y en ese momento tenemos mejor cámara, tenemos un poquito más de tiempo para hacer mucho mejores tomas. Esperemos que disfruten mucho este programa. Hacia Andes, tomamos un desvío y durante 20 minutos por una carretera destapada, que por supuesto se le ve que bastante la ha golpeado el invierno, llegamos a este bello corregimiento del municipio de Andes, como lo mencioné anteriormente, llamado Buenos Aires, donde los invitamos a todos. Desplazamientos del corregimiento de Buenos Aires, vamos hacia el municipio de Támesis. Tendríamos que atravesar aquí por el municipio de Jericó, que lo tienen a mis espaldas. La carretera, bueno, no podemos decir nada de los alcaldes porque francamente no podemos juzgarlo. Tienen que decirlo sus ciudadanos porque la carretera bastante durita para hacer nuestro trail del día de hoy.
En nuestro trail del día de hoy esperábamos terminar en el municipio de Támesis. Por casualidades de la vida, no escuchamos o no vimos una señal que nos alertara para llegar hasta este municipio y por lo tanto nos encontramos en Jericó. Paisajes maravillosos, gente linda, restaurantes buenos, todo lo que ustedes imaginan van a encontrar aquí, pero no llegamos a nuestro destino final, pero bienvenidos a este Jericó para disfrutar. Entre Bolombolo y Amagá, no distingo por aquí el lugar, cae un torrencial aguacero. Afortunadamente llegamos a resguardo y esperando a ver si escampa y no toca arriesgarnos con este aguacero. Porque primero es harto incómodo mojarse y el frío, así que impermeable. Y segundo, puede ser peligroso también. Está temprano, entonces vamos a esperar un ratito. Y por eso me dijeron que ya se dieron cuenta que no hace. ¡Está tronando con fuerza! Se dieron cuenta que no andamos en la Yamaha, la 250. En este momento estamos probando una Royal Enfield Himalayan, una 411, que más adelante vamos a hacer un video para hablar exclusivamente de esa moto y el desempeño. Por ahora les puedo decir que el desempeño ha sido bastante satisfactorio. Dejen en los comentarios qué quisieran que habláramos de esa moto, a qué aspectos quieren que le prestemos mayor atención. Bueno, voy a esperar que escampe. No importa la moto en la que anden, hay que esperar que escampen.